Elizabeth on Board y Foxy Lady son los ejemplares. Arranca los competidores. La largada es bastante pareja. Viene rápidamente por el centro Frank Alon a tomar el primer lugar. Ataca Vinny Van Gogh, se acomoda en el segundo y trata de buscarlo rápidamente. En el tercero viene apareciendo el 5, el ejemplar Flagged Race. En el cuarto por dentro está el ejemplar Arrivederla. Más atrás aparece High Rolling Dew por la parte central de la cancha. Penúltimo se queda Totoño y el 3, Forty Nickel, está en la última colocación. Se va a la punta el 1, Vinny Van Gogh. No lo suelta el 7, Frank Alon, que está solamente medio cuerpo en 22-2. El parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Arrivederla, en el cuarto está el ejemplar Flagged Ray, más atrás trata de meterse en la pelea High Rolling Dew, penúltimo está Totoño, mientras que el ejemplar Forty Nickel está en la última colocación, dominando Vinny Van Gogh con Edgar Sayas, ventaja de un cuerpo. En el segundo Frank Alon, en el tercero aparece Arrivederla, en el cuarto exigido High Rolling Dew, al quinto intenta meterse Flagged Ray por la parte central de la cancha, luego Totoño que intenta mejorar por dentro, mientras que el 3 Forty Nickel sigue último, 45-2 el parcial para la media milla. Domina Vinny Van Gogh, saca dos cuerpos de ventaja. Su enemigo parece ser Arrivederla por la parte interna, que trata de buscarlo. Vinny Van Gogh está adelante, se crece con tres cuerpos. En el segundo Arrivederla, en el tercero Frank Alon, pero qué va, se les viene de punta a punta Vinny Van Gogh con el líder de la estadística, Edgar Zaya. Va a ganar Vinny Van Gogh, ganó Vinny Van Gogh. Segundo Arrivederla, tercero Frank Alon, cuarto para Totoño.